Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 18 de Watch 2 para Xbox One. Y vamos a ver qué tenemos que hacer en estos momentos. A ver si hacemos una secundaria o qué hacemos, qué tenemos por aquí por hacer. Mira, aquí tenemos una movida de estas del COST. Y vamos a ver si cogemos un coche de este. Este señor, no, no te vamos a robar el coche, señor. Hay coches aquí aparcados. Y no quiero darle el disgusto, se lo vamos a robar a uno de la obra. Uy, esa moto como mola, ¿no? Pues vamos a la moto. ¿Delito? No. CTOS Mobile. No, vamos a la moto. Me gusta esta moto. Ostras, cómo se mueve esta moto, ¿no? ¿Y cómo suena? ¡Ey! Bueno, sí, por aquí no es. Bueno, da igual. Ostras, cómo gira esta moto, eh. No frena y de todo. Vale. Pues a ver, se supone que por aquí tenemos que entrar a algún lado. Seguro. Ahí, ahí la cámara. Vale. Ese es un señor obrero. Ahí hay otra cámara. Ahí hay otra cámara. Ahí hay otra cámara. Allí hay otra cámara. Ahí está. A ver. Vale. Y ahora tenemos un problemilla porque hay que... Por aquí tendría que haber otra historia. ¿Qué se ha abierto? Es que realmente no sé lo que se ha abierto. Pero... Algo se ha abierto, pero no sé el qué. Tenemos que dar la vuelta por aquí. Sí, sé que hay un delito, claro que lo sé. ¿Estás ciego? Coño, si por aquí puedo subir. Bueno. Ah, mira, que aquí. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, señor? Por aquí. Muy bien. Y por aquí abajo tenemos... Vale. Y vale, pero por aquí no, no. ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Ay! Madre mía. Otra vez, ahora. Eka. Ahí. El Assassin's Creed este de palo. A ver. ¿Y ahora por dónde puedo pasar por ahí? Es una duda que tengo. Ah, mira, por aquí. Bien, 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 ya está, ya está, ya está, ya está.
Ya está, ¿dónde está el palitroque? No. El palo está aquí abajo. Bien, ya está. Muy bien, muy bien. Hemos hecho la atalaya, como la llamo yo. Y ahora, como siempre, un poquito de misión principal. Hace que no pongo... que no compro habilidades. Vamos a ver. Que hace un montón. Y tengo 4 puntos, chaval. A ver. Conducción. No puedo en conducción. En combate sí. Y voy a ponérsela aquí, a este. Y me quedan 2 puntos que se los puedo gastar en objetos creados. Y ya está. Pues nada. Vámonos. No, no tenemos, tenemos que irnos por un sitio que podamos caernos y matarnos. Y vamos a, pues a la misión principal un ratillo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la sobrina y la hermana de... de nuestro, del protagonista. Hay un delito, que voy a ir al delito. Si todavía no se ha, no se ha ido por ahí la peña que va a hacer el delito. ¡Ey! Que voy. Escondite, banda. Ah, te miréis. ¿Cómo que podría hacer? ¿Qué podría hacer? Podría robar algún coche. No hay coches aparcados. La moto seguirá allí. Ir en moto es más peligroso. Ese coche de allí que está como... como nada. No está nada porque me van a atropellar. Estoy todo loco. Tú. Lo sé, lo siento. Sal de aquí. Necesito tu coche. Hostias. 911, ¿cuál es su emergencia? Oiga, se ha producido una emergencia y necesitamos ayuda. Atención, la brigada está iniciando la búsqueda en el CTO. Acabemos de una vez. Me pillan, me van a pillar. Buah, de marrón. Me han pillado, tío, me han pillado. Aquí la brigada, éxito en el escaneo. Sospechoso encontrado. Sospechoso a la vista. Brigada, al habla 961 David, solicito ayuda. Voy a intentarle, cuidado. Na. La que me ha liado el cabrón este que me ha denunciado. ¡Hala, hala, hala, chaval! ¡Qué heavy, ¿no? Vámonos. Que esta puta mierda. Lo siento. Pero no veis que hay un inocente. Madre mía. Voy a darle un golpe. Vas a comerme lo que yo te diga. Deténgase. Lo que yo te diga me vas a comer. Una, dos y tres. No, pero eran los de atrás. Joder, eran los volardos de atrás, tío. Aquí necesitamos acceso al CTOS. Enderezalo y ahí venga, vamos. Ese sinvergüenza no puede esconderse. Tiene que estar aquí. Damos otra vuelta, cambio. ¡Hostias! ¡Corre! ¡Bien! ¡Joder!
visitantes de Chicago deben tener cuidado con los timadores callejeros. Los habitantes locales conocen a estos trileros, pero la policía advierte a los turistas de que guarden bien el dinero. Muchos vecinos reconocen que con buen ojo se puede ganar dinero fácil. Pues vamos a la principal, ya que nos han jodido la... Ahí, tengo que ir donde... al puente. Anda. Joder. Por robarle el coche la que me han liado. Sí. La que me han liado por robar el coche, chaval. Joder. Qué alto se pone esto. Se pone muy alto. Las autoridades portuarias han decomisado un contenedor con armamento militar valorado en millones de dólares. La carga procedía de Europa Central. No está claro cómo entró en el país. Según la policía, esto es parte de una operación policial mayor, pero no han dado detalles. Se pone muy alto cuando salen las noticias del juego. Estoy viendo... Bueno, ok. Llegamos hoy. Titi. Frenar porque te piñas ahí bien. Aparcado. Ahora vámonos. Todo el día con el móvil en la mano, este. A ver qué ha pasado con todo esto. ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora, sí. Vale, mira, entiendo que tengas miedo. No lo tengo. No me has pedido que me quede. Muy bien, pero tampoco que te vayas. Vas a tener que esforzarte más. Me vendría bien ayuda. Vendría bien tu ayuda. ¿En equipo? Claro, en equipo. ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca. ¿Te ha costado? No. Pues vamos. Vale. Es un fucker el este. Pero bueno, yo bueno, creo que esta pava. A ver qué conseguimos encontrar. Me da más rollito. Y ahora cargando. A saber dónde me lleva esto. Los tiempos de carga cuando tiene que cambiar el mapa son bastante extensos. Es una de las cosas, sobre todo cuando empieza la partida. Seguro que la IP está aquí. Dentro, en las plantas superiores. ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras. ¿Dónde está? Venga, tío. Necesito...
Amigo. Fíjate en eso. Lo tienen todo personalizado. Estos no son los típicos pandilleros. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Y aquí hay otro. Armados hasta los dientes. Es una fortaleza. La entrada no va a ser fácil. Registro sonoro. Tío, ¿pero a ti qué coño te... Punto del Seca. Puñado de cerebritos que nunca han tenido que vérselas con la calle. ¿Saben programar? Sí. Ya has hecho esto antes. No voy a confesar. Pero no tienen nada con qué respaldarlo. La policía llama a la puerta y están acabados. Yo sé morder, además de la cara. No. La policía ni siquiera se acerca a mi parcela y no tengo que esconderme bajo una jodida máscara. Dense que es una moda pasajera. Yo soy el maldito futuro. Tócale, huevo. Dice que es el futuro. Al máximo. ¡Ey, imbéciles! ¿Por qué andáis tocando los huevos con el ascensor? ¿Es un tío? ¿Qué coño estás mirando? ¿Quieres ser el siguiente? ¡Fuera de aquí! ¡No jodas! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! A ver... Vale, por ahí lo puedo cambiar. Por aquí también. Por aquí también. Vale, y me falta una. Que tiene que ir por aquí abajo. Bien. Sí, lo he dicho. Vamos a repetirlo, ¿vale? Bueno. Sí, me he quedado sin dinero. Venga, vale, vamos. Hijo de puta, te estoy esperando. Un capullo. Mira, del Far Cry 3. ¿Estás listo, tío? Ni siquiera estás listo. ¡Vamos! Este de aquí soy yo. ¡Mierda! ¡Sí, hijo de puta! ¡Mío, ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! ¡Eres una puta mierda! ¡Que te jodas! ¡Te voy a hacer culo! Conecta ahí el equipo. Analiza las tarjetas de la persona y luego manda los datos por el equipo. Eso, menos mal que no se tarde en modificar este trasto. Habrá que actualizar las máquinas para las nuevas tarjetas con chip. Tranquilo, está controlado. Estamos más al día que cualquier ley. Como dice Irak, adaptarse o morir. Esa es la clave, tío. ¡Venga ya, hombre! ¡Mira esto! ¡Clave es que se está soñando trampas! ¡Y lo que te pasa es que no voy a... ¡Más fuerte! ¡Bien, ahí, a tope! Lo tuyo. Joder, chaval. Por aquí. Hay otra cámara ahí. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué hay? Por aquí no hay nada. Por aquí sí está este. Ahora está este que tendremos que cambiarlo por aquí. Por aquí hay algo, sí. Vale, y ahora hay que cambiarlo para el otro lado. Ya está. Y otra cámara. A ver, ¿dónde leches esto yo ahora? Hay otra. ¿Aquí vivía gente? También moría. Joder, chaval. Toma ya, La peña esta no se aburre. El CTOS es lo mejor que ha podido hacer Bloom en Chicago para los... ¿Quieres una copa? ...empresarios. Sí. ¿Y cuál? ¿Sí? Todos los rincones, lo que significa que descubren a todos los chanchulleros de poca monta. ¿Por qué no? Me quitan competencia. Pero si sabes lo que yo sé, y si puedes hacer lo que yo sé, te llevas su hardware y lo usas para protegerte. Joder, este castillito, Min, tiene seguridad de última.
última tecnología, pagada por los contribuyentes de Chicago. Gracias a todos. Date la vuelta, cabrón. Ahí. En serio. Ahí. La dirección IP proviene de esa habitación. Tiene un lector de tarjetas. Mierda. Ay, amigo. La llave está en su chapa. Mira, nadie te ha robado, tío. Que tu jefe se ponga el teléfono. Hará falta pasta. Pues cógela, joder. Bedback, ven ya, coño. Te dije que dejaras eso. Pensé que tú... No va a funcionar. ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo. Cabezón. Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. No, ¿qué va? Oye, me arruinas el negocio. Y entre el negocio y tú, ¿con qué crees que me quedo? El señor Quinn al habla. El negocio. Quinn. Le puse a cargo de la mercancía y la seguridad. Y ahora sé que tiene mi lista de invitados. No me dejo timar, señor Irak. Oye, tranquilo, no ocurrió así. Creo que se confunde. Mantenemos una colaboración comercial. Sus invitados son mis invitados. Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sea raposo, señor Irak. Donde me crié, les metemos un balazo en la frente. El puto duende me va a comer lo que yo le diga. ¿Qué coño es un raposo? ¡Un zorro! Un zorro. Vaya, vaya tiro que te vas a dar. Toma. ¡Mierda, no! ¿Algo más? ¡Hala! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué educado es este hombre! Le han llamado zorro y se lo carga. Vino a entender. No sé cómo podrías entrar en el complejo. Por no hablar de esa sala. Pues hasta a tiro. Los cierres de las puertas están cifrados. Ese chico gordo, Bedbug, él va a entrar por mí. ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo. Y cuando cometa un error, lo estaré grabando. Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea. Pues qué bien, ¿no? ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Hackear? Claro, aquí puedo ver todas las historias de... que están pasando en la ciudad. Joder. A la que vaya tela también. Colega.
Esto se está complicando. Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro, podré encontrar a Nikki. Cometerá un desliz. Conozco a Damien. Debo ser paciente. Y ahora necesito a Bedbug. Pues nada. Vamos a por el señor este. A ver, ¿dónde tengo que ir? Aquí. Me están llamando. He leído las noticias. Algo acerca de una persecución a alta velocidad cerca de Parker Square. Al puro estilo Aiden Pierce. ¿Estás con Nikki? Por supuesto. Las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características. Se ha asustado bastante. No parece conocerte tanto como yo. Pónmela al teléfono. Ahora no. La dirección IP. Sí. Hay algo dentro de Rosie Freeman. Una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello. Déjame hablar con Nikki. ¿A que no ha sido para tanto? Aiden. Ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nikki, no... No escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos. En serio, Aiden. ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nikki también. Joder. Pues la chica ya parece que no está tan asustada de estar secuestrada. A ver, vamos por aquí. ¡Frena! ¡Pum! ¿Qué pasa ahora? Sí, claro. Uy, lo siento. Me estoy arriesgando con Bedbug, pero sé que es mi blanco perfecto. Tiene poco a su favor y mucho que perder. Fácil de intimidar. Y ambicioso, pero perezoso. Vale, empiezo por su casa y le pincho el móvil. Grabaré todo lo que diga. Encuentra acceso a su casa. ¿Te apetece un viaje digital? ¿Qué dices? ¿Quieres volar? No. Esa es su casa, ¿no? ¿Y dónde está aquí? Ah, claro. Yepa. Espérate. Claro. Si tú lo pones así ahora y luego lo pones así. Tiene que ir por arriba, ¿no? Joder. ¿Y cómo lo pongo para que vaya por ahí arriba? Anda, amigo mío. Espérate. Joder, no entiendo, tío.
No entiendo esta mierda. Ir para el otro lado. Ahora. Coño, ya. Ya está. Dijiste que me llevarías al mercadillo. El gordaco este. ¿Qué tienes que hacer ahora que es tan importante? Trabajo, abuela. Tengo trabajo. Ah, ¿ahora tienes trabajo? ¿Por qué no me lo has dicho? No es eso, abuela. Oh, ya veo. No es un trabajo para Tyrone, es un trabajo para Bedbug. ¡Vamos, abuela! Bedbug ni siquiera significa nada. Claro que sí. Soy como una chinche. ¿Qué? Que puedo estar en la cama de cualquier chica. ¡Eso es asqueroso! ¡Ay, yo no te eduqué para esto! Sí. Bueno... Tengo que irme, abuela. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Aunque seas un maldito. Ya está, ¿no? A ver qué mierda logro sacar a la luz. Si todo va bien, no vas a verlo venir. Aquí, ve. ¿Y los PIN?
Sí, están ahí. Soy la parte de Irak. No te preocupes por Irak, sino por mí. ¡Ah, me han pillado! ¡Gilipollas! Bien. Sabía yo que... Oh, no sabía lo que tenía que hacer ahí. Me he perdido. No, pero sabiendo que hay cámaras por el otro lado. Bien. ¿Aislar el barrio? Mejor sería llamar uno mismo a la pasta. ¿Qué va? Ya no vienen por aquí. Aquí no. A nadie le importa este sitio. No mola, tío. Es nuestro. Para mí que nos lo han entregado. Ahora somos la pasma. Tienes derecho a chuparme la polla. Tío, estás pirado. Tienes derecho a cerrar el pico, hijo puta. Joder, me han pillado otra vez, chaval. Nadie le falta el respeto a los Viceroys. Te tomas por culo, hombre. A ver, que lo mío no es el sigilo, ya lo sabes. ¿El barrio? Mejor sería llamar uno mismo a la pasta. ¿Qué va? Ya no vienen por aquí. Aquí no. A nadie le importa este sitio. No mola, tío. Es nuestro. Para mí que nos lo han entregado. Ahora somos la pasma. Tienes derecho a chuparme la polla. Tío, estás jugando. ¡Qué co... ¡Ah! ¡Oh, puta mierda! No encordies, tío. Respeta la ley. El chaval no era de una banda. Lo mataron delante de su madre. ¿Las tarjetas? Aquí, ve. ¿Y los PIN? Sí, están ahí. Soy la parte de Irak. No te preocupes por Irak, sino por mí. Cabrón. Le puedo seguir por las cámaras. Mientras no se meta en ningún callejón raro. A ver, el gordaco este, ¿qué le pasa? Rabbit, ¿qué pasa? Tengo algo que te interesará, va. Créeme. Pues, dime. Aquí no, tronco. ¿Qué vemos? ¿Llevas la pasta? Siempre. ¿Por? No, esto tiene un precio. Pero lo vale, créeme. Eso ya lo veremos. Joder.
Vamos. Puedo hacer mucho más si cooperas. ¿Qué son los ladrillos? Oye, sácame de aquí y te lo digo todo, tío. Muy bien, presta atención. ¡Es absurdo, tío! A ver. O sea, le tengo que indicar por aquí que se mueva. Date la vuelta, cabrón. No voy a morir así. Adelante. Ok. Ya, ve. A ver. No está bien. Vale, muévete. Bien. Uy. Vale. ¿A dónde vas? Sé que es un amigo, así que esto es una prueba. Haz lo que te pido y tendrás tu recompensa. Irak ha dado orden de matar a Bedbug. Tengo que ir a su casa y encargarme de esos tíos. Que tengo que... Joder. Vámonos. Pero si no se la han cargado, ¿no? Estos esbirros no significan nada para Irak. Pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos. Si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedbug sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Lo exhibirá. Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo número... que se alarga un poquito. Capítulo número 18 de Quest 2 para Xbox One. Así que, si os ha gustado, dale a like. Nos vemos en el próximo. Adiós.